día de gran alegría, no solo para las familias de los señores oficiales que ascienden, sino para Colombia. Tener un nuevo comandante general de nuestras gloriosas fuerzas militares, tener un nuevo comandante de nuestro victorioso ejército nacional, tener un nuevo almirante, comandante de nuestra armada, tener estos oficiales a quienes he tenido el honor de imponer sus insignias, de coroneles, de capitanes, porque Colombia se siente orgullosa de sus fuerzas. Colombia admira a sus militares y a sus policías. Colombia siente agradecimiento por la labor desarrollada en estos años en favor de la tranquilidad. Recuperar la totalidad de nuestro mapa terrestre, marítimo y aéreo colombianos ha sido el más grande logro de la fuerza pública en la historia de Colombia. Como lo mencionaba el presidente Santos esta mañana, todas las encuestas, cuando se le pregunta a los ciudadanos cuál es la institución que más respetan, que más favorablemente juzgan, la fuerza pública encabeza siempre esa lista. Y la fuerza pública no es una abstracción. La fuerza pública son ustedes, los que la componen, los que hacen que ese respeto de la nación se derive de su transparencia, de su valor, de su conocimiento, de su respeto por los derechos, de su capacidad para garantizar individual y colectivamente la seguridad y la soberanía de nuestro país. Por eso esta ceremonia, en un día lleno de buenas noticias para nuestras fuerzas, tiene hoy 164 oficiales que ascienden a los grados de coronel, capitán de navío y coronel de infantería de marina. Del ejército, 118, de la armada, 25 y de la fuerza aérea, 21. Y algo que quiero resaltar, hay 26 mujeres de ejército, 4 de la armada y 3 de la fuerza aérea que ascienden hoy con todos los honores y en pie de igualdad con los señores que también ascienden. Felicitaciones a nuestras mujeres oficiales por su ascenso en día de hoy. Para la fuerza pública, este año 17 que termina es un año de gloria y de tranquilidad. De gloria porque se consolidó la victoria de la paz. Esa paz que crece en Colombia día a día se debe al empeño con el que nuestras fuerzas trabajaron en los últimos años, a la manera contundente como se le notificó al crimen organizado, a la guerrilla, que no tenían cabida en nuestra sociedad. Es de gloria y por eso el presidente de la República instauró ese distintivo de la citación presidencial, que es la espada en púrpura, que significa la fusión de las fuerzas en la victoria. Pero es también de tranquilidad, porque además de estar tranquilos por el fin del conflicto con las FARC, estamos tranquilos porque somos capaces de vencer las amenazas que quedan. Seremos capaces de vencer a quienes quedaron por fuera del proceso de paz, los grupos armados residuales. Han sido notificados por el presidente Santos de que toda nuestra capacidad estará enfrentada a esa negativa a acompañar la paz que tanto quieren los colombianos. Son nuestros objetivos del más alto valor. Igualmente el resto del crimen organizado, las bandas que operan en el oriente, en el occidente, en el sur,
la campaña Atlas que estamos realizando en Nariño ya empezó a dar sus resultados. La campaña que estamos realizando en el Chocó ya empezó a dar sus resultados. La operación Agamenón cada día da resultados más importantes contra el crimen organizado. Vamos a llevar la tranquilidad, los mismos niveles de tranquilidad que hoy vive la inmensa mayoría de Colombia, a esas regiones donde todavía hay ciudadanos intranquilos por la violencia. Pero hay también tranquilidad en nuestras fuerzas porque se aprobó un sistema de justicia especial que podrá poner fin a las controversias judiciales derivadas del conflicto en materia penal para nuestros miembros de la fuerza pública. Ya hay casi 1.200 en libertad provisional y condicionada en sus casas y podrán disfrutar de estas fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo con sus familias. Nos quedan en el procedimiento unos 400 hombres más y nos faltan listados por cerca de 300. Es decir, serán alrededor de 1.900 los miembros de la fuerza pública beneficiados ya tempranamente por la nueva institucionalidad de la Justicia Especial para la Paz. Y para los crímenes más graves, allí estará esa Justicia Especial, mirando esas faltas, ya no solo desde el punto de vista del derecho penal ordinario o de los derechos humanos, sino también con la consideración del derecho internacional humanitario, que es el que rige la guerra. Y allí podremos encontrar también verdad, reparación, garantías de no repetición. Y es ese accionar de nuestra justicia, hasta ahora en la parte ordinaria y de aquí en adelante en la parte extraordinaria de la JEP, la que hará que sea nuestra justicia la que juzgue a nuestros hombres y no los tribunales internacionales, que solamente son subsidiarios si nuestra justicia no funcionara. Pero como funciona, será esa la que se aplicará a los miembros de nuestra fuerza pública. Hay tranquilidad entonces por esa legislación aprobada, la reforma constitucional, la llamada ley de amnistía del año pasado. Y hay tranquilidad también porque ese fue el compromiso del gobierno, del presidente Santos con sus fuerzas, tener al final de la negociación soluciones especiales para la reconciliación con los desmovilizados, pero también soluciones judiciales especiales equivalentes para los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública y en general para los agentes del Estado. Tenemos entonces una fuerza pública segura en lo jurídico, tranquila en cuanto a su número de miembros, gracias a la ley de reclutamiento, que no me canso de recordar como un elemento sustancial de la profesionalización de nuestras fuerzas en el futuro. Unas fuerzas cuyos presupuestos del año entrante y del mediano plazo están ya garantizados crecientemente para mantener su poderío, su número de miembros, su calidad tecnológica y de movilidad, su inteligencia, su capacidad de estar en toda Colombia. Y por supuesto, tranquilos, repito, por ese apoyo de los colombianos que nos tendremos que ganar día a día. Hoy, por ejemplo, di la noticia de que gracias al esfuerzo de Ejército, Infantería de Marina, la Fuerza Aérea, Policía Nacional, llegamos con 3 semanas y media de antelación a la meta de erradicación de cultivos ilícitos de 50.000 hectáreas. 50.100 hectáreas fueron erradicadas hasta ayer por nuestra fuerza pública de manera obligatoria. Y también se fijó la meta para el año entrante. Vamos a erradicar en el 2018, vamos a erradicar 63.000 hectáreas. Esa será la sugerencia a partir del 8 de agosto para el nuevo gobierno. Mientras tanto, hasta el 7 de agosto estaremos cumpliendo esa meta de tal modo que el 7 podamos entregar 20 departamentos de Colombia sin cultivos ilícitos y la totalidad de nuestros parques naturales sin cultivos ilícitos. No hay tarea que se le ponga a nuestra fuerza pública
que no se ha cumplido. Quienes fueron escépticos sobre el cumplimiento de esta meta desconocen a nuestra fuerza pública. Hoy se ha probado que todos esos retos, por grandes que sean, son tan grandes como la voluntad de ustedes, los oficiales que hoy se gradúan, los suboficiales, los soldados y policías de nuestra patria, a quien hoy saludo con respeto, con admiración, con agradecimiento. Y a sus familias, todos ellos presentes hoy aquí, gracias por la compañía que hacen a nuestros hombres y mujeres, orgullo de Colombia. Muchas gracias.